Grammar 3B, page 76. Grammar 3B, página 76. Tenemos entonces acá simple present. Simple present es el tiempo simple presente. En este caso vamos a enfocarnos con I, con you, con we, con they. O sea, con you, con yo, con tú o ustedes, nosotros y ellos. En este caso vamos a hablar un poquitito del auxiliar do. El auxiliar do vamos a encontrar cada vez que utilicemos oraciones negativas y oraciones interrogativas. Este auxiliar, como su nombre lo dice, auxilia a la estructura de la oración. Para que las oraciones sean justamente, puedan catalogarse tanto negativas como interrogativas, porque de lo contrario, si no estamos utilizando el auxiliar do, entonces nuestras oraciones van a ser, simplemente van a ser todas en el modo afirmativo. Este auxiliar se usa cuando utilizamos distintos verbos. Cualquier verbo. Pero no se usa, nunca se usa con el verbo to be. Eso hay que atender. Acá tenemos distintos verbos. Por ejemplo, tenemos have, que es tener. Live, que es vivir. Work, que es trabajar. Entonces, una oración normal sería: I have a dog. Yo tengo un perro. I live in Rio de Janeiro. Yo vivo en Rio de Janeiro. I work in a bank. Yo trabajo en un banco. O también puede ser como está. Acuérdense que este do, vuelvo a escribir acá, do, solamente aparece con estas personas. Con yo, con tú, ustedes, nosotros y ellos. You have a dog. Vos tenés un perro. We live in Rio de Janeiro. Nosotros vivimos en Rio de Janeiro. They work in a bank. Ellos trabajan en un banco. Bueno, como pueden ver en la oración afirmativa, no hay do, ni un verbo auxiliar. Como dijimos hace rato, usamos en las oraciones negativas e interrogativas. Acá tenemos, ya podemos ver presente en la oración negativa. Pero como estamos hablando de una oración negativa, también hay que usar el auxiliar principal de las oraciones negativas, que es not. Entonces, en oraciones negativas encontramos do más not. Formamos entonces así el auxiliar do not. Recordemos que siempre vamos a encontrar contracciones, entonces la contracción de do not es don't.
Por ejemplo, I do not have a car. Yo no tengo un auto. You do not live in Berlin. Vos no vivís en Berlín. We don't work in a store. Nosotros no trabajamos en una tienda. Cualquiera de los dos, tanto do not como don't, se puede usar. Ambos tienen un significado, entonces no va a variar en cuanto a la traducción. Recordemos que siempre tenemos que usar, entonces por lo tanto, si no está nuestro auxiliar, estará mal. Como en este caso, we don't know es lo correcto. We know no sería lo incorrecto. Dijimos que también do se usa cuando vamos a realizar preguntas o oraciones interrogativas. En ese caso, vuelve a suceder el mismo patrón en todas las oraciones interrogativas. Que se cambia el orden. Primero, entonces, colocamos nuestro auxiliar tú, luego nuestro sujeto, o sea, nuestro pronombre, y después nuestro verbo con las oraciones. Do you live in New York City? ¿Vos vivís en Nueva York? ¿Es en Nueva York? Do we work? ¿No trabajamos? Do they have a car? Ellos tienen un auto. La estructura entonces sería para las preguntas: do, pronombre, verbo y luego el resto de la oración, el complemento. Ya sabemos que estamos utilizando preguntas. Hay que decir esto que hay que tener respuestas. Si nosotros preguntamos con do, tenemos que responder con do. Do you live in New York City? ¿Vives en New York City? Yes, I do. Sí, vivo. Son respuestas cortas, sí y no. Así como hacíamos con verb to be. Do we work? Yes, we do. Este mismo patrón también se va a utilizar en las respuestas negativas. Para respuestas negativas podemos responder con don't o do not. Ya dijimos, y vamos a volver a repetir, que do not y don't es lo mismo, cualquiera de los dos pueden usar. Do they have a car? Ellos tienen un auto. No, they don't. No, no tienen. Cuando tenemos WH question, preguntas con WH, entonces ahí agregamos al comienzo el pronombre interrogativo. Recordemos que pronombre interrogativo son dónde, cuándo, cómo. En este caso vamos a utilizar dónde y qué. Where y what. Acá entonces agregamos primero, recordemos que acá, cuando eran preguntas simples, do comenzaba, o sea, do estaba primero, en este caso, aquí, do va a estar segundo, y primero van a estar pronombre interrogativo. Por ejemplo, en este caso, where. Where do you live? ¿Dónde vives? Como no preguntamos primero con do, entonces no es necesario que en la respuesta tengamos do.
sino se responde directamente con el verbo. Where do you live? Preguntamos con el verbo y respondemos con el verbo. I live downtown. Vivo en el centro. Recordemos que los pronombres interrogativos se utilizan para hacer preguntas que puedan extraer información. Entonces acá la información sería que yo vivo en el centro. Where do they work? ¿Dónde trabajan ellos? Entonces tenemos que enfocarnos en el verbo trabajar, o sea, work. They work, ellos trabajan. Preguntamos dónde era, dónde. In a hospital. En un hospital. También tenemos what. What do you do? ¿A qué te dedicas? Esta es la única pregunta que se responde con verb to be. La única pregunta que utiliza tú. ¿Por qué? Porque se trata sobre preguntar trata sobre preguntar por profesión u ocupación. Entonces, usaremos el simple present para hablar sobre hechos, facts, and routines y rutinas. Las formas de I, you, we, they are exactly the same. Son exactamente lo mismo, tanto afirmativo como negativo, interrogativo. Contraction, la contracción de do not, ya sabemos que es don't. Por lo tanto, utilizaremos do not, don't para las formas negativas y las preguntas. Cuando utilizaremos preguntas con WH, especialmente especificando where, o sea, dónde. Utilizaremos in cuando nos referimos a ciudad, partes de ciudad y también edificios. Por ejemplo, I live in New York City and I work in a school in Soho. Yo vivo en Nueva York City, trabajo en una escuela, en un edificio. En Soho sería la una parte de la ciudad. Usaremos at cuando nos referimos a casa, por ejemplo. Do you work at home? ¿Vos trabajas en tu casa? Estas son pequeñas consideraciones sobre el simple present. Una vez visto todo este video, ya se puede realizar las actividades de la página 35.